Bienvenidos a la primera emisión de 04FM.com. Esto es un radioblog dedicado únicamente a destripar la vida de los amigos de Joaquín, porque uno solo debe hablar de lo que conoce. Y él, lo que mejor conoce, son sus amigos. Empezamos por una pareja, Laura y Chema. Llevan 8 años juntos, desde los 15. No han conocido otra relación, y Laura lleva a su novio a raya, ya que Chema es de los de amo a Laura. En definitiva, un auténtico calzonazos. Chema trabaja en un bufete de abogados, pero aún tiene un trabajo extra más exigente y mucho peor pagado. Su novia, Laura. El siguiente es David, una persona hipocondríaca y escrupulosa hasta rozar lo exagerado. Además, sale a la calle con guantes, gorro y mascarilla. Más que ir a comprar al chino de la esquina, pues parece que se va de misión espacial. Todo lo contrario que su hermano David, Alex se siente heavy, bohemia, pero está fumá. Es una chica con talento para la música, pero al igual que su hermano, está exenta de motivaciones. Nunca se lo ha currado realmente, ya que no siente la necesidad de hacerse cargo de su propia vida. Eso sí, esos sentimientos tan profundos y únicos, tan especiales e intensos, igual que vienen, en una semana más o menos, se van. Seguimos con otra pareja, Mateo, hermano de Joaquín, y Sara, amiga de la infancia de este. Uno piensa que no es nada sin el otro. Sin ti no soy nada, una gota
acaba. Y ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste, que abraza su almohada. Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar. En lo más hondo y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan. Como veis, Mateo es guapo, juerguista, aventurero, en fin, un auténtico experto en no asumir ninguna responsabilidad. A pesar de ser mayor que Joaquín, se muestra mucho más inmaduro y caprichoso que él. Por el contrario, Sara es comprometida, alegre, sensible, inteligente y una chica muy atractiva. Sin embargo, tiene tendencia a vivir rodeada de conflicto. Tal vez por esta razón sigue empeñada en sacar adelante su relación con Mateo. Aunque Joaquín y ella comparten una complicidad muy especial. Pero, ¿será solo amistad lo que siente uno por el otro? Amigos, perdonad esta pequeña interrupción, o mejor dicho, esta interacción, porque este programa va sobre sus vidas, y ahora que ya les conocéis un poco más, solo me queda invitaros a que les deis vidilla, que visitéis periódicamente 04fm.com, y siempre seréis todos muy, pero que muy... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
Bueno, no esperaba que fuera a aparecer. Pero después de 10 años, aquí está Arturo, padre de Alex y David. Un divertido y alegre hombre de ni más ni menos 60 años. Es millonario y lleva toda su vida viajando de un sitio a otro. Laura, harta de su situación con Chema, decide abandonar la ciudad y poner punto y final a su larga relación. Bueno, pues parece que lo de Mateo y Sara va muy en serio. Si no, veamos cómo les ruegan a Dios que su amor nunca termine.